nuevamente. Good to be here. Thank you, sir. Gracias. Is that Joe Wright? Vai ser lá primeiro? Eu não sei. Hello, how are you? Nice to see you. Nice to see you. Well, nice to meet you. Yes. Thank you.
Gracias.
Estamos
Adelante, adelante.
Thank you.
pido un favor personal. Yo le quiero pedir un favor personal. Gracias.
Bueno, señores presidentes, los invito a tomar asiento, por favor. Señores presidentes, les vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes en la República Argentina. En nombre de todos los argentinos, les reitero el honor que es tenerlos en esta casa, en esta nación. Y realmente también me siento profundamente agradecido poder iniciar esta reunión, que sé que va a ser muy, muy importante, que va a haber conceptos muy importantes que todos estamos dispuestos a escuchar con mucha atención. Pero a mí ya me escucharon demasiado, así que ahora es importante, llega la hora de que todos tengan la posibilidad plural y democrática de hablar. Y le voy a dar la palabra a nuestro amigo del director general de la Organización General del Trabajo, don Juan Somavía, para que empiece con su exposición. Muchas gracias. Señores presidentes, primeros ministros, señores ministros, señor secretario general de la OEA, amigos de los organismos internacionales, amigas y amigos, gracias por esta oportunidad. Ustedes han puesto el trabajo en el corazón de la política y de la seguridad hemisférica. Por su análisis y sus decisiones de acción, esta cumbre marca rumbos y yo creo que tendrá una enorme influencia hacia el futuro. Ustedes han respondido con decisión a lo que quizás es la demanda democrática más extendida de la gente. Encuesta tras encuesta y elección tras elección confirman el mismo mensaje. Necesitamos mayores oportunidades de trabajo decente para vivir con dignidad. El reciente Latino Barómetro señala que 75% de los entrevistados teme quedar sin trabajo en el próximo año. ¿Qué es lo que la gente pide? Empleo de calidad, respeto a los derechos de los trabajadores, protección social de acuerdo a las posibilidades de cada país, y organización y diálogo como método de resolución de conflictos y de formulación de políticas. Ustedes, como nadie, conocen la envergadura de esta tarea. Es compleja porque el trabajo tiene un impacto multidimensional. Es parte del costo de producción, pero no es una mercancía más. Es fuente de dignidad personal, de estabilidad de la familia, de paz en la comunidad, de consumo en la economía, de confianza en las autoridades públicas y privadas. Y para muchos, y cada vez más, es criterio de credibilidad de la efectividad de la democracia y en la equidad de las actuales reglas de la globalización. Yo creo que, como dije, esta cumbre y la acción que siga van a ser historia. Y permítanme señalar tres desafíos, señor presidente. El primer desafío es lograr mayor crecimiento con mayor creación de empleo. Ello requiere una mejor convergencia de políticas públicas en materia económica, social, medioambiental y laboral, reforzándose entre sí, conjugándose de manera creativa con la iniciativa privada, las inversiones productivas y la dinámica del mercado. Se trata de políticas coherentes que integren en un solo todo las capacidades nacionales públicas y privadas.
Así se genera un ciclo virtuoso de expansión del consumo y de la demanda, mayor bienestar y cohesión social, mejor productividad y competitividad. Ustedes, como jefes de gobierno, están tomando decisiones para avanzar en esta dirección. Resultado de ello es que en muchos países se redujo el desempleo en los últimos 2 años. Y en el área urbana, el promedio de desempleo regional bajó de 10,9% a 9,6%. Y la OIT está cooperando con varios países en la formulación de programas nacionales de trabajo decente siguiendo las prioridades de cada cual. El segundo desafío es el diálogo para la acción. El diálogo al interior de los gobiernos para encontrar los equilibrios necesarios entre distintos temas, entre distintos ministerios. El diálogo social entre empleadores y trabajadores, en las empresas y por sectores económicos, para dirimir y conjugar intereses. El diálogo tripartito, amplio y transparente, entre gobiernos, empleadores y trabajadores, para contribuir a la formulación de políticas nacionales. El diálogo político, para fortalecer la democracia y dar estabilidad y continuidad en el tiempo a las estrategias de crecimiento, inversión y empleo decente. Y el diálogo internacional, para fortalecer la seguridad y la prosperidad de todos. En síntesis, una cultura del diálogo. A veces ello es difícil, porque tenemos historias aún recientes de graves desencuentros nacionales. Y se requiere mucha voluntad política para crear el espacio esencial de todo diálogo exitoso, el respeto y la confianza recíproca. Es vuestro liderazgo el que permitirá cortar los nudos gordianos que siempre aparecen y asegurar resultados. Y surge así el tercer desafío: poner en práctica las prioridades que ustedes han fijado en esta cumbre. Permítanme resaltar un área entre vuestras decisiones de política y acción: la economía informal. Hoy en América Latina y el Caribe, como señaló el secretario general de la OEA en su intervención, 7 de cada 10 nuevos empleos se crean en la informalidad. Es el mundo de la pobreza, la precariedad, la marginación y, sin duda, el origen de las migraciones. Mujeres y niños llevan una carga sobrehumana y los jóvenes se ven sin perspectiva. La gobernabilidad democrática y la seguridad hemisférica no resisten ese nivel de desigualdad. Pero al mismo tiempo, hay en estas familias una capacidad de perseverar, de subsistir, de innovar, de crear, de no dejarse vencer. Y a esa capacidad hay que darle apoyo. Hay que establecer una base de sustentación económica y protección social para que puedan salir adelante por sí mismos. Esas mujeres y esos hombres no pueden ser vistos como un grupo al margen de la economía y de la sociedad. Tienen derecho a soñar con una mayor igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios de la formalidad y así avanzar por el sendero del bienestar. Señores presidentes y primeros ministros, la OIT está a vuestra disposición para ayudar a poner en práctica, en cooperación con la OEA, el BID y otros organismos internacionales, los resultados de esta cumbre. Nuevamente, gracias por invitarme. Señor presidente Kirchner, debo resaltar que ustedes han resuelto valorizar el mundo del trabajo, la dignidad del trabajo, la ética del trabajo, el trabajo decente como fundamento de estabilidad social y de competitividad también, como eje de una visión renovada del desarrollo. Se abre aquí, creo yo, en Mar del Plata, una senda de esperanza que claramente fortalece la gobernabilidad democrática. Muchas gracias. Muy bien, ahora tiene la palabra el señor Presidente de la República de Chile,
con Ricardo Lagos. Hacer un pequeño cambio en el orden y le vamos a ceder la palabra al señor presidente de la República de México. Muchísimas gracias, señor presidente, y nuestro reconocimiento por la organización de esta reunión y la invitación a este maravilloso lugar. Yo quisiera hacer algunos comentarios que probablemente sean más referidos al caso mexicano, pero que me parece muy importante en esta definición de trabajo o empleo decente. En el caso de México, hay 43 millones de personas que se levantan a trabajar cada día, de los cuales la clasificación en mi país de empleo formal, trabajando para un empleador, son 15 millones. Y por tanto hay casi 30 millones que trabajan por igual, que hacen el mismo esfuerzo y que no son categoría informal. Son autoempleados, es trabajo familiar, son profesionistas, son artistas, son ejidatarios en el campo, son pequeños productores individuales en el campo. Y toda esta categoría, este universo, repito, llega casi a 30 millones. Es, por tanto, uno de cada tres trabaja para alguien, se emplea con alguien y tiene un régimen de seguridad social como característica, y dos de cada tres trabajan de esa otra forma y, repito, no necesariamente son informales. La gran mayoría de ellos son formales y así deben de ser considerados. Poniendo los pies en la tierra, me parece que tenemos que trabajar las dos categorías. Una, primordial, seguir impulsando el empleo formal, el empleo con un empleador, bajo un régimen de seguridad social. Pero para los otros, me parece que tenemos que crear también un régimen de seguridad social, de pensiones, de vivienda y de salud, y tenemos que crear un régimen fiscal apropiado, porque las características son diferentes, y finalmente tenemos que crear un sistema financiero y una bancarización para que esos dos de cada tres operen en las mismas condiciones que opera el uno de cada tres. Y en este sentido, me parece que la promoción de banca social, de sistemas de microcrédito y financiamiento, de sistemas de cajas de ahorro, de sistemas de cooperativos, en fin, una red bancaria para la gente que no es bancable hasta el momento y que, sin embargo, sabe operar cuando pertenece o tiene una forma de ahorrar y tiene una forma de conseguir crédito y financiamiento. Me atrevo a decir que en nuestros países el 70% de los ciudadanos son no bancables, pero a través de esto se les puede hacer bancables a todos ellos, como ya está sucediendo en México, con esos 30 millones de personas que tienen formas claras de ahorrar en su comunidad y formas claras de obtener un pequeño financiamiento para apoyar su desarrollo. De igual manera, hemos creado un sistema de pensiones abierta, ya no dentro del trabajo formal, sino un sistema de pensiones que promueve el ahorro y que tiene un incentivo de parte del Estado para que tenga motivos para ahorrar y acumular a lo largo de su vida de trabajo una pensión que sea autofinanciable en buena medida y solo subsidiada
en el caso de los más pobres, de los más rezagados. En esos hay un subsidio, pero en lo general el sistema que hemos creado es autosuficiente. Y de igual manera, lo que hemos denominado un seguro popular, que es una póliza de aseguramiento para gastos médicos, para medicinas, para hospitalización, para cirugía, incluido un seguro de vida para esa familia, una póliza que le da garantía de acceso a esto, y es una póliza cuyo costo también está subsidiado en el caso de los más pobres y es autosuficiente en el caso de que tiene un poco mejor de ingreso. Y finalmente, un tercer factor de este sistema de seguridad social abierto para esta población también incluye un plan de vivienda, que por supuesto inicia con un plan de ahorro y a partir de ese ahorro se puede accesar a tener una vivienda. En suma, me parece que nuestras economías requieren del doble esfuerzo. Uno, seguir impulsando la inversión, la industrialización, el comercio, el turismo, los proyectos productivos formales, y otra, apoyar a este gran ejército de productores, de trabajadores eficientes que ponen verdadero empeño en salir adelante. Ese es, pues, el comentario, que no caigamos en la disyuntiva falsa de que solo hay empleo o trabajo formal, o en su defecto es informal. Dentro de lo que se categoriza como informal, en realidad, la inmensa mayoría son trabajadores legales, trabajadores con ganas de superarse y de generar su propio ingreso. Gracias. Señor primer ministro de Canadá, tiene el uso de la palabra. Primer ministro de Bahamas. First, I should say I'm the foreign minister representing the prime minister. I don't want that to get out at home. Usurp something that I'm not. But I wish to, on behalf of the prime minister of the Commonwealth of the Bahamas, the Right Honourable Perry Christie, who's delegated me to come here today to bring his sincere best wishes to express his profound regret that he's unable to join this August meeting to discuss issues related to the creation of jobs, to fight poverty, and strengthen democratic governance in the Americas. At this very moment, the attention of the entire hemisphere, and indeed the world, is focused on this fourth summit of the Americas. And at the end of this grand conclave, heads will return to their countries to face expectant electorates and explain the benefits derived from this meeting. It would be neither sufficient nor satisfactory for the benefits to be described by merely quoting paragraphs from the Declaration of Mar del Plata. The only appropriate response which would be to show which goals set by past summits have been implemented and to outline the new goals that have been identified by this summit to have an impact in a very real way on the daily lives of citizens. However, at this specific moment, it could be argued that the plan of action of this fourth summit is too ambitious and covers too wide a scope of complex issues and objectives. Because the plan of action attempts to duplicate paragraph for paragraph the summit declaration, the summit runs the risk of making many promises that might not be honored. Mr. Chairman, the reality is that not only do actions speak louder than words, it is also more difficult to perform actions than it is to utter words. The Bahamas is of the view that in the preceding preparatory meetings of the Summit Implementation Review Group this year, the bulk of the time was spent on the preparation of the declaration and too little time was spent on the plan of action. The plan of action should be the practical blueprint for hemispheric development and advancement, and as such, much more resources must be put into it.
Otherwise, we are likely to be sucked into a vicious vortex that would eventually make the summit's process a mere talk shop and a largely meaningless exercise. As the summit's process develops more and more, therefore, it might be useful for the plan of action to cover a narrow range of readily achievable objectives, a short list of priorities, so to speak, of clearly identifiable and easily verifiable targets based on critical issues affecting the hemisphere. We must ensure that the summit's process becomes more relevant rather than less relevant to the peoples of the hemisphere, who are already asking whether the aura of the Summit of Americas is waning, and whether hemispheric leaders are less enthusiastic now about the beneficial outcomes of the summit than they were, say, in 1994 or 2001. It might be useful, Mr. Chair, for us to remind ourselves that to date, the original and most important outcome of the entire Summits of the Americas initiative is the concept of the free trade area of the Americas. To a large extent, perhaps larger than we might like to believe, the peoples of this hemisphere, and indeed the global community, are watching the movement or lack of movement of the FTAA, and thus the credibility of these summits depends on the success of the FTAA. So at this point, it might be useful for us to take stock of our position and engage in an evaluation exercise to determine the views of the peoples of the hemisphere regarding the hemispheric integration and the benefits they perceive arising therefrom, so as to determine the nature and scope of future actions. We may also wish to note with a degree of optimism that the mechanism whereby civil society is now an integral part of the summit's process allows for a positive response to the legitimate dreams and aspirations of the peoples of the hemisphere, gives the process continuous buoyancy, and keeps it relevant and in tune with the social and economic realities of the hemisphere. Mr. Chairman, the Bahamas is pleased to note the prominence that the scientific research and technological development and application has been given in this summit, both in the declaration and in the plan of action. This is seen as a continuation of the recognition by the third summit in Quebec of the critical role that science and technology must play in the creation of jobs and in the fight against poverty. Throughout history, it has been shown that scientific inquiry and the application of scientific knowledge to everyday life are fundamental to the economic and social advancement of any community because it leads to improvement in the production and delivery of existing goods and services, as well as to the production and delivery of entirely new goods and services. The creation of a culture of science in the hemisphere would actually promote the development of human intellectual capital, bring dignity to labor wherever it is employed, raise productivity, highlight individuality, which is essential in our democratic culture, and enhance the overall quality of life. Too often, in today's world, we think of scientific research as being in the sole domain of big business and involving the outlay of large sums of money. But the contrary is true. Scientific discovery takes place at all levels of human activity. It should therefore be encouraged in both the formal and informal economies, as well as in all the educational institutions throughout the hemisphere. If, in accordance with the Declaration of Mar del Plata and the Plan of Action, we will promote and facilitate the growth of micro, small, and medium-sized enterprises as a means of creating jobs and stimulating economic growth, we will have to make a conscious effort to encourage the flourishing of a scientific culture among those involved in the micro and small and medium-sized enterprises. Every farmer, every fisherman, every craftsman, every businessman should be imbued with the belief that research and development in this specific field of endeavor is within his capability and that he is faced with the challenges and opportunities virtually every day. And correspondingly, hemispheric leaders must commit to allocating human and financial resources to promote the scientific inquiry at all levels of economic activity and to provide mechanisms to reward discoverers and innovators. Mr. Chair, while scientific inquiry and technological development and application have always been key elements in the economies of the most highly developed states in the hemisphere, the less developed states have been consumers of technologies developed outside of their territories rather than creators of technologies within their territories. This is far and distinct from certain countries outside of this hemisphere,
which, having embraced and adapted and added value to imported technologies to suit their peculiar physical, social, and economic environments, are now experiencing economic growth rates 3 times greater than those of most of the countries in the Americas. This should be instructive. A most urgent case at present for appropriate technological application in tropical and subtropical America is in the area of forecasting hurricanes and applying construction and engineering science to mitigate the annual catastrophic effects of hurricanes on human life and on public and private infrastructure. For many years now, the National Oceanic and Atmospheric Administration of the United States Department of Commerce has performed a singularly commendable service through its National Hurricane Center in Miami, Florida, in forecasting and analyzing these hazardous tropical weather phenomena. Mr. Chair, no amount of applause and ovation would be sufficient to show gratitude for this invaluable service. On the other hand, it cannot be stated unequivocally that states in tropical and subtropical America have applied appropriate technology literally on the ground to complement the advanced knowledge we all now have of hurricanes. Given that one of the basic functions of government as an institution of human society is to provide security for its citizens, there's the urgent need for governments throughout the hurricane zone to allocate adequate resources to provide the greatest security possible for citizens against the ravages of hurricanes. It is technologically possible, but is there the political will? Given all the available technology today, there is little excuse for the widespread devastation that hurricanes continue to cause in tropical America. States in the hurricane belt should reassess building codes from a scientific and technological perspective to develop economically feasible designs that could withstand the strongest hurricane force winds. Scientific and technological principles and practices must be applied in the development of land use policies, urban planning, and zoning regulations to minimize the effect that mudslides, storm surges, floods, and the like can have on human settlements. In the same way that scientific inquiry and technological application have been used successfully over the past 100 years or so to combat the ravages of pathogenic diseases in human populations, so now must we use scientific inquiry and technological application to stop the ravages of hurricanes and their attendant disasters. So in conclusion, Mr. Chair, the Bahamas puts on the table for consideration the proposal that a short list of doable goals, including the creation of a scientific culture throughout the hemisphere and a practical strategy for the mitigation of hurricane disasters. Finally, I would wish to thank the government and people of the Republic of Argentina and you, Mr. President, for the warm hospitality that my delegation has enjoyed during our stay here, and I thank you very much indeed. Gracias, señor ministro. Para el señor presidente de la República de Perú. Muchísimas gracias, señor presidente, por recibirnos aquí en Mar del Plata y en Argentina. Pero permítame felicitarlo especialmente por el tema escogido para esta Cumbre de las Américas. Como dijo el director de la OIT, no hay tema más importante hoy día en todas las encuestas que uno pueda realizar que la búsqueda de un puesto de trabajo digno. La búsqueda de un puesto de trabajo decente que nos permita enfrentar la pobreza y asegurar la gobernabilidad democrática en la región. Los líderes de la región y de las Américas tienen el reto de conjugar los logros que aplauden Wall Street con los beneficios del crecimiento económico en Main Street. Ese es el reto que tenemos. No tiene ningún sentido quedarnos atrapados en las altas tasas de crecimiento económico si es que al final del día estas no se reflejan en mejores condiciones de vida de la población. Y eso significa políticas sociales deliberadas que acompañan al manejo responsable de las políticas económicas. Repito, políticas sociales deliberadas, sin esperar necesariamente
los beneficios que vienen del crecimiento económico. Y ahí hay dos carriles, en mi opinión, señores presidentes, señores primeros ministros. Hemos en el Perú y en América Latina visto las cifras, y tengo que admitir que es parte de mi profesión antes de llegar a ser presidente. Y podemos mirar las cifras a nivel regional y a nivel del Perú. No soy la persona más idónea para hablar sobre las cifras del Perú, pero solo cuatro datos. Por 52 meses consecutivos, la economía peruana viene creciendo sostenidamente a 5% y 5.5% en promedio. Si nada dramático sucede estos meses que quedan, este año crecerá a 7%. La pobreza rural ha disminuido 5 puntos, es decir, cerca de 800.000 mujeres y hombres peruanas han dejado la pobreza extrema. La pobreza ha disminuido 4 puntos, no 4%, 4 puntos. Riesgo país ha bajado enormemente, la inversión privada como proporción del PBI ha crecido 16%, eso significa tres veces más el crecimiento de la economía. Eso significa que los empresarios están mirando con expectativas a este país. Y podemos seguir con las cifras. El desempleo ha comenzado a disminuir de manera importante, particularmente fuera de Lima. Estudios independientes de universidades privadas, el Índice de Desarrollo Social de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadísticas apoyan eso. Y podemos hacer una lista larga de nuestros logros macroeconómicos. Pero, señores presidentes, no tiene sentido el crecimiento económico si es que esto no se refleja en mejores condiciones de vida de la población. Y una de las maneras de hacerlo reflejar es teniendo políticas sociales deliberadas y, segundo, con un trabajo decente y